Muy buenas noches. Esta es la dichosa palabra. Estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca de México, aquí en la Ciudadela, en la Ciudad de México, en este antiguo edificio colonial, primero fábrica de tabaco, luego prisión del héroe nacional Morelos, y luego desde los años 40 del siglo XX, una de las más grandes e importantes bibliotecas de América Latina. Invito a mis compañeros a que se presenten. Esta semana, para los más afortunados, pudieron ver una lluvia de estrellas que, de hecho, desde finales de abril hemos estado viendo la cola del cometa Halley, que de vez en cuando pasa cerca de la Tierra y se presenta en forma de estrellas fugaces. Eso me hizo pensar que desde diciembre de 2015 hay una estrella en la constelación de Ara que se llama Cervantes. El año pasado una estrella, igualita que el Sol, que está a 48.9 años luz, que parece ser que eso en terminología universal es bastante cerca, pues se puso y se sometió a votación para que todo el mundo opinara y diera nombre a 20 nuevos sistemas planetarios y solares que había sin nombrar, sin bautizar. Se puso en consideración esta y desde diciembre de 2015 hay esta estrella, Cervantes, cuya órbita alrededor orbitan Dulcinea, Quijote, Sancho y Rocinante. Esas son una nueva constelación que se puede ver en el hemisferio sur, eso sí, desde acá no es tan visible a simple vista, pero con unos buenos telescopios seguramente podamos verlo. Así que en este año, Cervantino, también la estrella, también es Cervantina. Muy buenas noches, encantada de estar aquí en la Biblioteca de México. Yo soy Laura García. La lepra no ataca pulgas, el amor tampoco. Solo vastas criaturas padecen las carnicerías de estos sedantes achaques perniciosos. Un ajolote efímero, pongamos, ¿cómo ha de sufrir, gozar enfermedades de maduración tan larga? No emprenderá la mosca guerra de 100 años. Aún la pulga vestida carece de aficiones rigurosamente estéticas. Y ocurre a los amantes en las megalópolis sombrías. Hay hogazas de luz sobre su lecho ocasional. Danzan, copulan, manan, besan, expelen, juegan, cantan, desandan, desnudan, desanudan. Incurren en desproporciones admirables. La cosa no es tan fácil como escultura cuya eternidad consiste en el secreto, la libertad, la privacidad. Se mueren de placer, aprietan, muerden, reconocen sus cuerpos infinitos, se reconstruyen, cambian de piel, su piel cambia de cuerpo, sus almas se intercambian y pasean de una boca, de un cuerpo, un sexo a otro. Se quiebran bajo un viento que los vuelve a inventar al revolverse, los rehabilita, perfuma, desordena. Hacen su santa guerra, se oscurecen, se vuelven dioses. Y al concluir el ameno desastre, quedan las pieles sacras de los combatientes sobre el lecho encendido. Son palabras del gran Eduardo Lizalde, de su nueva Memoria del Tigre. Yo soy Pablo Bouyosa, buenas noches. Pues bienvenidos a esta comunidad de comentario que formamos en vivo. Recuerden que las palabras son una humana manera de modificar al otro sin tenerse que agarrar a golpes. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Bueno, yo primero que nada quería mandarle un abrazo a mi señor padre, que fue su cumpleaños, y por supuesto de pasada felicitar también a todas las madrecitas de este planeta, incluyendo a la mía, incluyendo a la madre de mis hijos. Muchas felicidades para el próximo 10 de mayo. Y en cuanto al año también de Shakespeare y de Cervantes, pensaba en esto que muchos han dicho que le falta a los hombres de poder de este planeta, que si un poco recordaran que vivimos en una época de desacralización y desespiritualización del mundo,
y que eso, dirían los hombres del siglo XVI, es una ceguera. Y recuerdo las frases aquí a ustedes de la obra Hamlet, en que dice: hay algo más en el cielo y la tierra, Horacio, de lo que ha soñado tu filosofía. También en la obra Medida por Medida, el duque de Viena, respecto a la maldad de Bernardino, le dice: Tunante, se me ha dicho que tienes un alma endurecida, que no ve más lejos de la materialidad de este mundo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hay que decir que Shakespeare ya tenía el nombre, ya bautizaba un asteroide, y que los satélites que rodeaban a ese asteroide eran los nombres de los personajes de Sueño de una noche de verano. Entonces, creo que ahí los españoles nos picamos y dijimos: Cervantes. Necesitamos otra constelación planetaria. Bueno, desde temprano mandamos a las redes nuestra pregunta, que consiste en qué porcentaje de los libros de las bibliotecas públicas deberían ser de poesía. Sugiere otros porcentajes para otros géneros y materias, y ustedes desde las redes nos contestaron, Laura. Ha habido un poco de todo, algunas muy largas, muchas opiniones, generó mucha polémica, había gente que no estaba tan de acuerdo en ponerle números al porcentaje de qué géneros teníamos que ver en las bibliotecas. Quique Mo dice: en lo personal no me gustaba mucho la poesía, pero es muy importante la literatura, así que yo le pondría un 15. Ahí la importancia para Quique Mo. La misma proporción en todos los géneros, dice Elena de la Vega, que también coincide con muchas respuestas de gente que ve los géneros con mucha democracia y que prefiere que haya por igual. Claro, depende cuántos géneros quieras considerar, entonces tendrás distintos porcentajes, ¿no? Y bueno, dice, por ejemplo, Alberto Galicia, que tiene que ser una parte suficientemente grande para que los lectores se atrevan y lean poesía, porque efectivamente la poesía exige lectores con otro tipo de actitud, ¿no? Más, no sé, más intensa. Bueno, vamos a alguna pregunta del público, del amable público que vino acá. ¿Tienen algo para contestar? Tengo una de María Luisa Castro. Ahí está María Luisa Castro. María Luisa, si te puedes parar, por favor. Para que te veas en la repetición de esta noche. ¿De dónde viene la palabra zancón para la ropa que nos queda corta? Zancón tendría que escribirse con Z, y no es para toda la ropa que nos queda corta. Porque si, por ejemplo, un brasier nos queda corto, no le decimos que lo trae muy zancón, ¿eh? Zancón tiene que ver con las extremidades que no sé por qué les llaman inferiores, siendo que algunas son verdaderamente superiores. Zancón viene de zancas, ¿sí? Que se supone que es onomatopeya, yo no sé por qué, pero al menos así lo dice el diccionario, de las piernas. Por ejemplo, Sancho Panza era también Sancho Zancas. Al principio así lo menciona, porque hay ahí siempre un juego con la ambigüedad. Y se dice que era zanquilargo, como Gustavo Doré lo pintó con las patitas cortas. Entonces, al lector, aunque ya Cervantes le diga que es zanquilargo, ya no se lo puede imaginar con piernas largas, ¿sí? Es interesantísimo ese fenómeno. Es de donde viene zancada para un paso muy grande, o zancadilla para meter la pata a alguien más, ¿sí? Porque cuando uno mete la pata personalmente, no menciona nada, se queda callado, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esa es la respuesta, pues, ¿no? Bueno, para los suéteres no, eso no es. ¿Perdón? Para los suéteres no. Para las extremidades no, llamadas superiores. No, superiores, esas no. Son extremidades superiores. No te puede quedar zancón. Una corbata zancona, pues como. Y claro, a lo mejor es de la cintura para abajo. Y tampoco a un discurso zancón, ¿no? Que es los que a veces necesitamos de los. Así es. Bueno, la dichosa palabra del día de hoy, ahí va para los que están atrás de las cámaras. Si saben la respuesta, pues obtendrán estos libros que después mencionaré. Aspecto, viso o traza que presenta un asunto o una cosa
en especial cuando permite esperar que resulte de la manera en que se expresa. Apariencia de la atmósfera, palabra de posible origen catalán. Y para los que contesten, Laura. Pues sin ánimo de ofender, brujas. Brujas son todas esas señoras con apariencia de señoras normales, pero que están dispuestas a ratonizar a todos los niños que se portan mal gracias a un ratonizador. Hemos presentado en este programa, a lo largo de este programa, varias obras de Roald Dahl. Esta, en esta ocasión está ilustrado por Quentin Blake y es cortesía de Alfaguara. Muy bien, y también tenemos ejemplares de La chica del tren de Paula Hawkins por una cortesía de la cafebrería El Péndulo. Y tenemos también Sifar y sus libros, 500 años de El Caballero Sifar, uno de los libros de caballería de varios autores del Colegio de México. Bien, ahora tenemos unas preguntas para ustedes. El que sepa la respuesta, por favor, levante la mano, le van a pasar un micrófono. Primero dice su nombre, después de la respuesta. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho inauguró la Biblioteca de México. ¿Quién era en aquel entonces el secretario de Educación a quien en la historia de la poesía mexicana se le conoce como un integrante del grupo de los contemporáneos? Allá están. Hay muchos. Buenas noches, soy José Durán. ¿Eres José Vasconcelos? No. No. No, a ver otro. Allá, acá y también. Acá y acá y acá. Yo no, micrófonos, pero ¿dónde hay micrófono? Bueno, mi nombre es María de los Ángeles y no es José, es Eduardo Vasconcelos, ¿no? No. A ver, era identificado como poeta, pertenecía al grupo de los contemporáneos. Hola, buenas noches. Hola. Javier de la Cruz y Torres Bodet. Sí. Muy bien. Jaime Torres Bodet. Don Jaime Torres Bodet, así es. Bueno, otra pregunta rápidamente. ¿Quién fue el primer director de la Biblioteca de México, de esta biblioteca? A ver. Paciencia. Ahí con el micrófono. Soy Javier. Es de Agustín. ¿Cómo? Agustín. ¿Te llamas Agustín? Javier. Ajá, muy bien. ¿Y la respuesta es? Es de Agustín. Ah, no. No, a ver, otro. Tengo que no. Sí, otro. Este. Yo. Hola, soy Karen y fue José Vasconcelos. Ahora sí. Muy bien. Bien. Vamos. Vamos a un corte y ahora estamos con ustedes. No le cambien de canal. Ok. En vivo desde la Biblioteca de México. Vengan, pueden todavía acompañarnos aquí el resto del programa si están viendo esto en un sábado. ¿Hoy qué es? ¿8? ¿7? 7 de mayo. Y si no, pues pueden vernos en las retransmisiones que hay esta misma noche, pasadas las 12 de la noche, los lunes a las 10 y los miércoles a las 6 de la tarde. Así que si ustedes se perdieron alguna de estas transmisiones y no lo pudieron ver ni por internet, ni en YouTube, ni lo que sea, hay vías de comunicación y hay repeticiones para que nos puedan ver. Nosotros aquí tenemos algún anuncio que dar. Sí, yo quería nada más invitar a todos al Museo de la Cancillería en República del Salvador 47, que el próximo miércoles 11 de mayo hay a las 7 de la noche la inauguración de 3 exposiciones: Jardín Interior de Natiel, Denudatio Perfecta de Sandra Pani y Lost Archives de Mauricio Galguera. Los invitamos para que asistan a la inauguración de estas 3
exposiciones aquí en el centro de la Ciudad de México. También pueden venir a ver las 7 bibliotecas que hay aquí, que son maravillosas y hay espacios espectaculares, efectivamente unos patios como en el que estamos ahora mismo. Vengan, dense la vuelta, estamos a un costadito de la Ciudadela. Pablo, ¿alguna pregunta del público que ¿sí? hayan hecho llegar? Bueno, Anaíd Márquez, ¿dónde estás, Anaíd? Ahí. ¿Ya la vemos? Yo no la veo. Ah, hola. Justo debajo de... Aquí muy cerquita. Nos pregunta Anaíd, ¿de dónde viene la expresión sepa la bola? Yo también quiero saberlo. Y algunos dirán sepa la bola, pero yo no voy a decir sepa la bola. La expresión al parecer es muy, muy antigua, del siglo XIX, bueno, muy antigua no, muy es un mexicanismo antiguo para ser mexicanismo porque es como del siglo XIX y muy posiblemente se haya originado en la Guerra de Reforma, cuando muy tarde, en la época de la Revolución. A la revolución se le decía muchas veces la revolu o la rebola, y de la rebola pasó a ser simplemente la bola. Entonces, irse con la bola o irse a la bola era irse a la revolución. Y pues ese es de ahí viene esta expresión que denota pues eso, incertidumbre, etc. Ahora, bola muchas veces quiere decir simplemente un montón de cosas, no solamente hay bola de gente cuando hay mucha gente, ajá, sino también puedes hablar hasta de una bola de años, ¿no? Que tiene muchísimos años, muchedumbre, algo muy, muy numeroso. Y ya como palabra del español, viene del latín, a su vez viene de un verbo griego, olein, y en latín también significaba, además de bola, burbuja, porque las burbujas tienen esa forma de una pelota, de una bola, y se decía bulla en latín, es decir, también es el origen de la palabra bullicio. Y entonces es curioso porque bullicio se asemeja un poco a esta cosa de la muchedumbre de gente, ¿no? Te haces bolas. Te haces bolas. Y si no, pues te haces bolas, ¿no? Aquí tenemos una bola de preguntas. También, que han bueno, para comentar eso, en la antigüedad decían, por supuesto, que la totalidad, Platón habla de ello, ¿no? Y Parménides, ¿no? Que el absoluto es necesariamente una esfera. O sea, que el universo todo, el uno todo, necesariamente tiene forma esférica. Entonces, también los gnósticos, en la época de Cristo, utilizaban la referencia a que la esfera o la bola, ¿no?, es el todo. Entonces, decir que algo es una bola quiere decir que es algo inconmensurable, que se acerca al absoluto total, ¿no? Entonces, también yo creo que hay una conexión simbólica en el lenguaje en decir, pues, esta es una bola de años, hay una bola... o sepa, nadie lo sabe, es de alguna manera decir sepa la bola, ¿no? Yo ya lo tenía claro, pero ahorita ya me hice esferas con tu con tu explicación. Con la revolución. Con la revolución. Cada sábado les damos una definición y ustedes nos tienen que decir a qué palabra nos estamos refiriendo para poderse llevar, por lo menos algunos de ustedes, algunos de los libros que presentamos cada noche en esta mesa. En esta ocasión estamos buscando el aspecto, el viso o traza que presenta un asunto o una cosa, en especial cuando permite esperar que resulte de la manera en que se expresa. También es una manera de llamarle a la apariencia de la atmósfera. Es una palabra que posiblemente tenga un origen catalán, aunque no está muy cierto eso, pero Pablo, para este año cervantino, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos esta fantástica edición conmemorativa del cuarto centenario de Cervantes, una edición de la Asociación de Academias de la Lengua Española y de la Real Academia Española, del propio Don Quijote, que se decía Quijote, si no me equivoco, en el español Cervantes, ¿no? Uh-huh. Quijote, Don Quijote de la Mancha. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en este mes, por cierto, además de que nos pone en la contratapa, trae un excelente poema de Jorge Humberto Chávez, no se lo pierdan. Y tenemos también Mercenarios del Mar, de Rolando Niquet. Es una novela de Lectorum. De Angelina Muñiz, Uberman, Arritmias, de Editorial Bonilla Artigas, para ustedes.
Pues ya saben, comuníquense con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. En Twitter estamos como @ladichosa22, en Facebook como La Dichosa Palabra, el correo electrónico que todavía sigue utilizándose, aunque ustedes no lo crean, y por supuesto, el teléfono. El teléfono que antes se abarrotaba con llamadas, era una bola de llamadas, y ahora gracias a las redes sociales, pues hemos dejado a nuestros telefonistas un poco más descansados. ¿Más palabras que hayan llegado del público? A ver, nos pregunta aquí, déjenme ver, Jaén, que en qué época los judíos eran llamados los Kabiru y pues si podíamos comentar algo de su historia. Bueno, yo diría que de su historia pues casi no sabemos nada, simplemente son interrelaciones o inferencias que hacen los historiadores del cercano Oriente Antiguo, en que los textos egipcios hablaban en la época del Imperio Nuevo Tebano, o sea, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, en la época de Tutankamón y de Nefertiti, en la época de Ajnatón, del faraón hereje. En esta época los egipcios dominaban el cercano Oriente y perdían ante los reinos mesopotámicos y los reinos hititas y el gran reino de Mitanni, que era un reino ahí que estaba casualmente en esa época, exactamente donde está ahorita el llamado autonombrado Estado Islámico, exactamente en un territorio que abarca Siria y el norte de Irak y parte de Turquía, una pequeña parte de Turquía. Y en esa zona del mundo los egipcios expulsaron a una parte de la población del delta que había venido más o menos en el siglo XVII y había formado un imperio de pastores semitas. Estos pastores semitas se llamaron los faraones hicsos. Estos hicsos hablaban las lenguas del cercano oriente, no la lengua egipcia, y estos señores fueron derrotados por el faraón Amosis a principios de esta era, de este nuevo imperio, y al destruirlos, algunos se quedaron ahí y siglos después fueron saliendo hacia el cercano oriente en diferentes oleadas. Y los egipcios los llamaron Kabiru o Ebiru, en los textos egipcios les llaman Ebiru o Kabiru. Creemos que les llamaban Ebiru porque adoraban a la diosa Ebe, que luego aparecería entre los griegos, la diosa Ebe, y después entre los cananeos como Eva, ¿no? Entre los semitas occidentales. Estos Kabiru creemos que es el origen de los hebreos. No sabemos mucho, lo único que sabemos es que era un aglomerado de pueblos que se mezclaban con criminales, con perseguidos políticos y con marginados sociales. Y que estas bandas probablemente formaron lo que luego aparecerá en la Biblia como las 12 tribus de Israel. Pero evidentemente no tenemos pruebas, son inferencias, pero es lo más históricamente, digamos, cercano a lo que podríamos llamar el origen de los hebreos. Esta es explicación. Para no saber mucho, nos has dado una gran explicación. No sé si tenemos tiempo para más o vamos con películas al público. No, sí. Del público. Al público. O al público. Al público. ¿A qué palabra que ahora mismo nos concierne y nos contiene corresponde esta definición del Diccionario de la Lengua Española? Recinto de fortificación permanente en el interior de una plaza que sirve para dominarla o de último refugio a su guarnición. Ahí hay esa mano que te veo. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, soy Beatriz. Beatriz. La palabra es ciudadela. Sí. Muy bien, Beatriz. Ciudadela. No me equivoco, tenemos para la gente que está contestando acá en el público estos títulos, son cortesía de la biblioteca, Cuentos para soñar y pensar, Charles Perrault para niños y Lewis Carroll para niños también, y ejemplares de la revista Biblioteca de México, que trae siempre unos artículos buenísimos. Es muy buena revista. Sí. Muy buena. Y dura la lectura de muchísima bastante calidad. Así que será para ti, Beatriz, también te haremos llegar uno de esos libros, y otro será también para el que nos diga el nombre del poeta y traductor de poesía, gran aficionado a Grecia, que fue director de la Biblioteca de México entre 1988 y 1996. Yo veo ahí una mano siempre levantada, yo no sé si es gente de la biblioteca que se sabe todo muy bien.
Pero a mí me gustaría conocerte, señora de naranja. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Lucía y fue Eduardo Elizalde. ¿Perdón? Eduardo Elizalde. No, no, perdón, Jaime García Terrés. Ese sí. Ese sí, con Jaime García Terrés. Pues tenemos que ir a un corte, pero antes les queremos hacer un anuncio más. Las palabras, o por lo menos las que portamos en este programa, siguen de dichosa gira. Así que el sábado que viene, si ustedes nos quieren acompañar, vamos a estar de nueva cuenta en la Biblioteca Vasconcelos, allí para sumarnos a los festejos de los 10 años de la gran biblioteca que es la que está ahí en Buenavista. Pues vamos a estar ahí transmitiendo en vivo este programa. Así que si ustedes nos quieren acompañar, sean todos bienvenidos. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero volvemos enseguida. Muy bien. Estamos muy aplaudidos, en el buen sentido de la expresión, aquí en la Biblioteca de México, en la Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México. Y quiero comentarles que estamos transmitiendo en vivo, no solamente a todo el país, sino también a los Estados Unidos, a través de la señal de Canal 22 Internacional. Así es que les mandamos saludos transfronterizos, pongámoslo así. Eduardo Casar tiene un mensaje para la comunidad. Quiero invitarlos a la presentación de estos libros de poemas. Les dicen plaquets, pero también se puede decir flaquets, porque vean nada más cómo son. ¿Sí? Es la colección Parentalia, ya lleva varias tandas, van saliendo de 6 en 6. Víctor Manuel Cárdenas, Pedro Serrano, Blanca Luz Pulido, va a ser mañana en el Palacio de Bellas Artes a las 12 del día, al mediodía. Los esperamos ahí. También, bueno, esto es lo único. Fantástico, hay que ir, hay que ir. Y también les quiero comentar que este programa se retransmite por la señal de Canal 22 en México, al menos los sábados, o sea, hoy mismo a las 12 de la noche, ¿cierto? Y los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy en las redes sociales les preguntábamos qué porcentaje de los libros de las bibliotecas públicas deberían ser de poesía y que les pidamos que nos sugieran también otros porcentajes para otros géneros y materias. ¿Alguien quiere responder algo? Por ejemplo, un porcentaje muy alto o muy bajo de sus respuestas para saber cómo, dónde andaban. Por ejemplo, Jaiciño Meses dice que 30% de poesía y 30% de novela. O sea, se puso equitativo. Ah, bueno. Yo quiero leer la de Víctor Manuel Fernández Guerrero porque es muy preciso. En mi opinión, 25% debería ser poesía, novelas 23%, historia 13%, ciencias un 22% y el resto, enciclopedias. Enciclopedias, bueno, qué bueno que caben por lo menos las enciclopedias, es un gran género de las bibliotecas. Germán, ¿quieres decir algo? Bueno, aquí nos contesta Rafael ABS, nos dice un 5%. Porque lo importante son los textos más ricos e interesantes. También alguien nos dice aquí que lo importante es enseñar a leer poesía y no tanto los porcentajes, que esos ya crecerán en las bibliotecas. Bueno, pero algún porcentaje tendría que haber, creo. Pues sí. En todo caso, aquí déjenme marcar dos. Uno muy, muy bajo, René Ocampo dice el 0.3%. Con esa exactitud. No 0.259, 0.3%. Más o menos está en la realidad, ¿eh? Más o menos por ahí sí, anda. Sí. ¿No? Eso es que es. Y Sonny Spotter, que entonces está muy fuera de la realidad, dice que el 70% de los libros deberían ser de poesía. Pues sí, pero nadie bueno, los debería. Tengo una vamos con pregunta de Beatriz Ortiz Figueroa. ¿Dónde estás, Beatriz? Ah, ya no. Ahí está. No Beatriz. Ah, que pregunta, respondiste ¿verdad? Antes para que veas. Pero bueno, ahora ella seguimos. Hace la pregunta. Ahora ya tú me la haces a mí, está bien. Buena venganza. Me dices que de dónde viene la palabra ortejo, que si podríamos hablar un poquito de este origen.
Ortejo, según yo, es un galicismo, es decir, no debería estar en nuestro vocabulario, aunque todo el mundo se refiere con esta palabra a los dedos de los pies. Los dedos de las manos no tienen un nombre como tal, más allá de dedos, entonces sí tiene el pulgar, el índice, el meñique, el corazón, bla, bla, bla. Los dedos de los pies se suelen llamar ortejos y, sin embargo, ellos no tienen nombre propio. Pobres, pero bueno. Se empiezan a llamar igual, científicamente, igual que los de la mano tienen números, este es 1, 2, 3, 4, empieza siempre desde el interior, que en el pie es más fácil, no les voy a mostrar mi pie, pero bueno, el interior digamos que es el pulgar, el dedo gordo, que sí, ese sí tiene un nombre en latín, es halus, H-A-L-L-X, vendría a ser ese nombre y es el único que tiene dos falanges. Digamos que es el correspondiente a pollex, que es este en latín, que es el pulgar, ahí sí se ve de pollex, pulgar, pero alux no ha derivado en una palabra en castellano, ni hemos tenido, normalmente lo solemos llamar dedo gordo, dedo grueso, incluso el meñique lo solemos llamar, ay, me pegué en el meñique, ¿no? Es como el más externo, pues es el que recibe los golpes a pesar de ser el chiquitito. Y digamos que ortejo viene por ese galicismo que es ortei en francés y viene todo de lo mismo, viene de articulum, que es esta palabra en latín, que es el diminutivo de artus. Artus es miembro, entonces vendría a ser miembro pequeñito. Que no se ofenda a nadie, me estoy refiriendo a los miembros, ¿cómo es? Superiores y inferiores. Entonces vendría a ser articulaciones pequeñitas. No confundir con artejo, que ese sí es una palabra que aparece en el diccionario y que tiene como dos significados. También viene de articulum, como este miembro chiquito, esta articulación pequeñita, y que de ahí hemos sacado nudillo, que eso sí es, esto sí se llama artejo, y digamos que son algunos segmentos de las, no sé cómo es el nombre científico, pero es como las patitas que tienen algunos animales. Esos son los artejos. En algunas especies se les llama artejos a esos segmentos movibles, articulados, que tienen en las extremidades. Entonces, en realidad viene de articulum todo, que es el diminutivo de artus, miembro, articulación, si la quieres ver así. Pero ortejo yo sí lo he oído muy usado, a pesar de que yo diría que sí existe. Si lo estamos pronunciando y nos referimos con eso a los nombres de los dedos, en general, ¿eh? No a uno en concreto, sino los dedos son los ortejos, pero viene de ortei en francés y entonces no está tan extendido. Ahora que mencionas a los animales, el otro día estuve en el zoológico de Aragón observando a un chimpancé y me di cuenta que lo que tiene en realidad es cuatro manos, o sea, la capacidad que tiene en los dedos de los llamados pies. Es impresionante, ¿no? O sea, realmente son otras manos. Se cuelgan con ellos, ¿no? Sí, tú les ves y, o sea, tienen la capacidad de mover los dedos. Nosotros, pues realmente no hacemos nada, prácticamente la mayoría de nosotros no hacemos nada con los dedos de los pies. O sea, pero rómpete uno y vas a ver cómo lo puedes caminar. Bueno, más que sufrir con ellos cuando nos pegamos en ellos. El dedo chiquito de los pies sirve para expresar palabras fuertes. Cada vez que te lo topas con la esquina de la cama, ¿no? Y entonces viene ahí la expresión del lenguaje. Y los pintores, ¿no? Los pintores sin manos, la gente que aprendió las manos, desarrollan una gran habilidad impresionante para pintar con los dedos de los pies. Yo nada más quiero hacer homenaje, porque no lo preguntaban, a esta escultura de Jan Hendricks, que es un referente a la planta del tabaco, es una planta americana, propiamente mexicana, que ha dominado y se ha expandido por el mundo, y son hojas de tabaco esta escultura, que recuerda lo que decía yo al principio, que esta fue la gran fábrica de tabaco de fines de la época colonial. Antes de que la hicieran Ciudadela, ¿no? Porque Ciudadela fue hasta la Guerra de Independencia, cuando Calleja transformó esto en una fortificación. Prisión, en una guarnición, ¿no? Dentro de la ciudad. Bien. Fantástica escultura de Jan Hendricks, en efecto. Vamos a, no oigo a mi productor, pero supongo que vamos a hacer, a dar la dichosa palabra. Aspecto, viso o traza que presenta un asunto o una cosa, en especial cuando permite esperar que resulte de la manera en que se expresa. Apariencia de la atmósfera, palabra de posible, no seguro, posible, origen catalán. Quienes conozcan la respuesta podrán llevarse, si tienen un poco de suerte y paciencia, algunos de estos ejemplares. Una novela de Gabriela Couturier, que se llama Esa otra orfandad, publicada por Ediciones Cal y Arena. Bien. De Tete Michel Kpomazi, espero que así se pronuncie, el africano de Groenlandia.
de Turner Noema Editores. Y puesto que hablamos de Cervantes, pues cómo no, su compañero por lo menos de muerte y de aniversario, en esta ocasión William Shakespeare, Medida por Medida, una edición bilingüe del Instituto Shakespeare publicado por Cátedra Letras Universales, que es esta editorial perteneciente al Grupo Anaya, que desde 1973 publica clásicos de la literatura. Esta es una versión que pueden leerla en inglés para que vean cómo estaba escrita en 1603, ni más ni menos, y en español, para que aquellos que no dominan el idioma pues puedan ver cómo fue traducida. Esta fue una de las contenidas en primer folio, que es esta obra donde se reunían 36 obras de William Shakespeare. Se imprimieron 800 ejemplares y, bueno, hoy en día están localizados 234. Así que esta es una muy buena obra, como yo siempre habla de la venganza y yo se la recomiendo mucho porque es una de las obras más poco valoradas normalmente de la historia de las obras de Shakespeare. O sea, normalmente la gente consideraba que era una obra menor. Ahora se ha revalorado muchísimo la profundidad, la trascendencia de la obra. Y evidentemente, si ustedes le ponen atención, es una obra que se hizo al mismo tiempo o casi entre Hamlet y Otelo. Se cree que se hizo en esa época. Ya en el periodo de madurez. En el periodo más maduro de Shakespeare. ¿Sí? O de, bueno, ahí está, Medida por Medida. Vamos a un par de preguntas para el público, que entusiasta público que nos acompaña aquí en este patio, Octavio Paz. No sé si habíamos dicho que este patio lleva el nombre de Octavio Paz. No lo hemos dicho, pero así lo llevo. Aquí, como queda claro también por las imágenes que tenemos a nuestra espalda. Y aquí van dos preguntas para ustedes. La primera, historiador, bibliómano, estudioso de la literatura mexicana, diplomático, editor y humanista mexicano, biógrafo de Nezahualcóyotl y de Hernán Cortés. ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿Tu nombre? Claudia, por favor, Martínez. Primero. ¿Perdón? Claudia Martínez. Claudia. Octavio Paz. No. Biógrafo de Nezahualcóyotl y de Hernán Cortés. Diplomático, editor. Hola, perdón, danos tu nombre, por favor. Bueno, Marco Antonio Galíndez. Ajá. Y fue José Luis Martínez. Muy bien. Así es. Muy bien. Un sabio. Vamos, una pregunta más rápidamente. Una pregunta más. Uno de los siete sabios de México. O sea, queremos el nombre de uno de los siete sabios de México, autor de libros importantísimos sobre Juan Ruiz de Alarcón, Salvador Díaz Mirón y Manuel José Otón, entre muchos otros. También atacado de bibliomanía, su colección de libros sobre Shakespeare, precisamente, ni más ni menos, está entre las mejores colecciones de libros de Shakespeare en el mundo hispano. Cuando Juan José Arreola le hizo llegar la primera edición de su confabulario, le puso así en la dedicatoria: a don... un lector que ambiciono. Imagínense ser ambicionado como lector, ni más ni menos que por Juan José Arreola. El nombre de este personaje es... ¿Hay alguna mano por ahí levantada? Aquí. Allá hay una. Acá, aquí hay acá una. Acá hay otra. Tu nombre primero, por favor. Alfonso Luna. ¿Es Antonio Castro Leza? Antonio Castro Leal, muy bien. Leal. Antonio Castro Leal. ¿Sí? Sí dijo eso, ¿no? No lo dije. Bueno, y con eso vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a La Dichosa Palabra en vivo desde la Biblioteca de México en la Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México. Gracias. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, este programa que se declara autoinsuficiente ya que es una invitación a la lectura. Para los que piensan que están peleados la televisión y la lectura, creo que este espacio de convivencia, de diálogo, de estar hablando, puede disolver esa dicotomía.
Estamos desde la Biblioteca de México y tenemos preguntas que nos han hecho. A ver, compañeros, ¿cuáles quieren ustedes? A ver, Marcos González Luna, ¿dónde estás? Marcos González Luna, don Marcos. Aquí está, don Marcos. Don Marcos dice, quiero saber más sobre la palabra lúdico. Bueno, la palabra lúdico, muchas veces en los diccionarios se ponía antes ludicro, que es una derivación, digamos, creo que gramaticalmente un poco más correcta que lúdico, pero lúdico es lo que se ha impuesto como la palabra correcta para hablar de lo que tiene relación con el juego, ¿no? Solamente que conviene recordar que viene del latín ludus y que en latín ludus no solamente significaba juego, sino un poquito más que lo que entendemos nosotros por juego, pasatiempo, diversión. También significaba de manera muy importante entrenamiento, adiestramiento, y de hecho los romanos le dieron el nombre de ludus a lo que vendría a ser casi la escuela primaria en Roma. Roma organizó muy bien su sistema educativo, quizá a través de la influencia de Grecia, pero lo hizo de una manera mucho más formal y estructurada, comenzando con una escuela equivalente a la primaria, que sería el ludus, y que más o menos equivalía a la primaria actual. Creo que terminaban los chicos romanos por ahí de los 12, 13 años esta educación elemental que brindaba el Estado de manera gratuita y pues en ese sentido es un antecedente muy importante, sobre todo porque hoy pensamos que juego y escuela son cosas completamente distintas, ¿no? Cuando ludus era el nombre que le daban los romanos a la escuela. Y si saco esta palabra hoy, si me elegí responder esta palabra, es sobre todo por otra cosa. Más allá del significado concreto de esto, es porque, ya que una y otra vez, me temo que esta temporada vamos a estar hablando de Cervantes y de Shakespeare, a mí me gustaría recordar que el Quijote está escrito en un tiempo verbal, o usa un tiempo verbal muy peculiar, que es el pretérito lúdico. No solo lo digo yo, lo dice muchos estudiosos. ¿Qué significa el pretérito lúdico? Es ese pretérito, esa forma del verbo pasado que usa un niño cuando dice vamos a hacer que yo era vamos a jugar a que yo era un bombero. Ese yo era un bombero, yo era un enfermero, yo era un caballero andante. Eso es lo que está haciendo el Quijote, ¿no? Jugar con ese verbo de lo posible, ¿no? O sea, no es, pero este señor Quijano, o como quiera que se haya llamado el personaje originalmente, porque el propio Cervantes lo deja así como muy ambiguo, este señor que supuestamente enloquece, yo creo que no es tanto que enloquezca, sino que realmente es un señor que dice, vamos a hacer que yo era un caballero andante. ¿Qué está usando? Está usando el pretérito lúdico. Y todo el gran juego que es la novela del Quijote arranca a partir del uso de ese tiempo verbal. En los animales, otra vez vuelvo a los chimpancés que estaba observando en el zoológico de Aragón hace unos días, los animales tienen un lenguaje, reconocen objetos, tienen maneras de referirse a objetos, a muchos simios pueden enseñárseles a manejar un juego de palabras, pero lo que no tienen es esa capacidad de crear el pretérito lúdico, de crear lo posible. ¿Qué tal que si fuera esto, ¿no? Es decir, con el lenguaje creamos realidades que no son, pero que podrían ser. Y eso es una cosa fantástica y muy importante y muy educativa también, que es este ámbito de lo posible, ¿no? Los seres humanos exploramos y tenemos deseos de conquistar lo que es posible, no solo lo real, sino lo que podría ser. Y esa es también una de las grandes lecciones del Quijote, ¿no? Cómo el hombre moderno constantemente está inventándole posibilidades a la realidad, ¿no? ¿Qué tal que esto podría ser de otra manera, ¿no? Y ese es un juego primero pues, verbal, con ese pretérito lúdico. Y por eso quería yo, digamos, elegir esta palabra para mencionarlo. Ese yo era, ¿no? Yo quisiera agregar a lo que dice Pablo, que está muy interesante, que el concepto antiguo de ludus, y por eso estaba conectado con la educación y con la escuela, tiene que ver con una cuestión esencial del ser humano, y que es dos cosas, ¿no? Una, la posibilidad de crear, o sea, de ser libre dentro de ciertos límites, ¿no? Todos los juegos hay una relación
entre reglas, o sea, obstáculos, límites, y libertad. O sea, si no hay algo de reglas, algo de obstáculos, algo de límites y algo de libertad, no hay juego. Juego precisamente es esa posibilidad, ¿no? Pura libertad tampoco es juego. Y que la vida humana es precisamente eso, la vida entre ciertos límites, ciertos obstáculos y cierta libertad que nosotros tenemos. Y que entrar en esa mentalidad de límites y libertad, los latinos le llamaban entrar en el juego, inludere, que es de donde viene la palabra ilusión. O sea, iluso, ilusión, quiere decir crear mentalmente un espacio, como decía Pablo, de lo posible, ¿no? De lo posible. Jugar mentalmente a que está uno en una realidad que es increíblemente importante porque es el espacio de nuestra libertad, pero a la vez es un espacio que nosotros, ese espacio de libertad, nosotros lo inventamos, por lo tanto, no tiene nada de importancia para la vida de la supervivencia animal, ¿no? Para nuestro mundo de la muerte no tiene importancia, no tiene importancia para la producción del trabajo, para el ahorro, tiene que ver con la creatividad, ¿no? Entonces, se me hace muy padre lo que dice Pablo respecto al Quijote, ¿no? Este sentido de la conexión con lo lúdico. Y lo vemos en todos los juegos que jugamos, no solamente, los niños se toman muy en serio sus juegos, ¿no? Y cuando dos niños están jugando, les choca que alguien, que uno de los dos o que uno del grupo se salga de las reglas del juego. Si el juego era tal, tiene sus normas, tiene sus reglas, claro, hay que cumplir con ellas, no te salgas del juego. Y lo vemos en los deportes también, ¿no? En los deportes, pues, no son reales, no es una competencia real, pero los que están adentro del juego del deporte, los contrincantes, se juegan la vida ahí, ¿no? Bajo esas reglas puestas, etcétera, etcétera. Y eso es fascinante, y realmente. Y bajo, ¿no?, esa ilusión, ¿no? Porque es realmente un espacio, sí, ilusorio, que realmente sabemos que para la vida y la supervivencia no importa, pero para nuestro desarrollo humano es lo más importante. De hecho, la conexión entre el juego, la vida y la escuela, pues me parece fundamental, ¿no? Que entendamos que hay que vivir jugando. Con los bebés y todo esto, el juego es un ensayo de narrativas. Ajá. Y al establecer estas narrativas, aun cuando sean sin lenguaje, se establece cierta coherencia que permite que los comportamientos sean socialmente enriquecidos. Es interesantísimo el juego, ¿no? Y además es un adiestramiento de los bebés, solo así es como aprenden a sociabilizar a través de eso, de esos juegos, de esas dinámicas. Sí, este dedito, este ortejo se robó un huevito, este le puso la sal y ahí se sigue uno, ¿no? Qué bonito. Yo tengo aquí una de Esperanza Flores García. Hola, Esperanza. Preguntas el origen o el significado de la expresión la manga del muerto. Y aquí incluso, antes de salir al aire, estábamos discutiendo si era manga o mano. Yo la he oído siempre con manga, entonces te digo lo que yo he leído y lo que yo he escuchado acerca de esta frase, que hay que decir que es un dicho que no está muy dado el origen. Es decir, toda vez que uno va a buscar este dicho, siempre te remiten a otro que es el petate del muerto. Y tiene que ver con una costumbre que había en tiempos de la Nueva España, en el siglo XVI, lo que era antes Guadalajara. Había una cofradía que se llama la Santa Vera Cruz, que lo que hacía era, uno de los encargos, de las actividades que hacía era costear los gastos de los ejecutados en el patíbulo, la gente que era ejecutada públicamente, y, bueno, después de un juicio, de una sentencia, había que costear tanto el sepelio como el cortejo, por así decirlo, ¿no? Todos los, digamos, gastos funerarios. Entonces, eso con el tiempo pues fue decayendo porque la cofradía pasó años difíciles y entonces empezó a decaer un poco ese ingreso, y en lugar ya de un ataúd ya hecho y derecho, le empezaron a envolver en un petate, y entonces ese camino que hacían un poco para irlo a enterrar era donde se suscitaban estas frases populares, un poco de recriminación, incluso de insultos, porque bueno, pues eran criminales. Y entonces el pueblo estaba como muy enojado y hacía una especie de sentencia, incluso post-mortem, ¿no? Entonces empezaban a hacer frases a partir de lo que ellos veían, que era un sepelio de un cadáver envuelto en un petate.
y se utilizaba mucho para hacer un poco asustar. No te asustes con el petate del muerto. Se utilizaba más así. Y poco a poco fue derivando en la manga del muerto. Yo no sé si porque luego, ya sabes, cosas populares como que se le va la mano, la pierna, vaya usted a saber. Y se utiliza mucho, el pasado programa hablábamos de ampersand como un derivado, digamos un sinónimo para decir etcétera, ¿no? En latín, y que era nuestro y. Digamos que, y la manga del muerto vendría a ser un poco eso. En una enumeración es algo que sigue y tú ya no quieres seguir diciendo porque lo desconoces o porque ya no tienes tiempo, porque te da flojera. O para decir bla, bla, bla. Es como de, bueno, sí, bla, 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 y la manga del muerto, ¿no? Como decir, bla, bla. Una excusa, una enumeración que sigue, pero que tú ya no quieres seguir diciendo por la razón que sea. Ahí es donde se utiliza esa expresión de y la manga del muerto, ¿no? Un poco como decir, ay, sí, vino a... Como excusa también, dijo que no podía venir a la fiesta porque no sé qué, y la manga del muerto. Así como nadie le cree, es bla, bla, bla. A mí lo de las mangas del muerto me recuerda un famoso poema de López Velarde, ya que estamos en este patio poético, que se llama El sueño de los guantes negros, no las manga del muerto, pero sí, es un poema muy famoso, bastante erótico, muy extraño, donde López Velarde dice, resucitada y con tus guantes, resucitada y con tus guantes negros, me sales al encuentro resucitada y con tus guantes negros, ¿no? Que pues, es un poema que hay que leer también, ahí les recomendamos. Bueno, y hablando de la manga, yo siempre había oído la mano del muerto. Pero puede ser, porque te digo que si a un muerto que no está enterrado, que no está contenido en una caja, pues me puedo imaginar lo que ha de ser eso, bueno, pues entre la mano y la mano, en la manga, pues me imagino. Qué miedito. La mano del muerto. Bueno, y en el origen de la literatura de terror, la primera novela de terror, la de Horace Walpole, en el siglo XVIII, justamente es El castillo de Otranto, y es una mano, o sea, la primera cosa que va causar terror en la historia de la literatura de terror occidental es una mano de un muerto que aparece en una escalera, ¿no? La mano de un muerto que tiene parte de una armadura y que nadie sabe de dónde viene la mano esa, ¿no? Como sí, la de los locos Adams, ¿no? Eso te iba a decir. Bueno, tenemos la dichosa respuesta. Aspecto, viso o traza que presenta un asunto o una cosa, en especial cuando permite esperar que resulte de la manera en que se expresa. Apariencia de la atmósfera, palabra de posible origen catalán. La dichosa palabra era cariz con Z. Las cosas toman cierto cariz cuando tal, 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 ¿no? Sí, un cariz de tormenta, una cuestión así, en relación a la cuestión atmosférica, ¿no? Uh-huh. Carla Pérez, Fernando Guevara, Vicente Varas, Adriana, José Calvillo, son algunos de los que acertaron con esto. La próxima semana vamos a transmitir en vivo desde la Biblioteca Vasconcelos, la que está en Buenavista, donde estuvimos hace ya 15 días, pero vamos a volver porque no hicieron coincidir lo de su aniversario con nuestra primera, entonces quisimos ya estar en el aniversario. Se nos olvidaron unos calcetines ahí. En la mano del muerto y esas cosas. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Germán Ortega, Laura García, gracias, Pablo Bullosa, Eduardo Casada, Pablo.